ahí, pero no quería dejar escapar esta oportunidad, también pues para agradecer el trabajo que se viene realizando por parte de la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con otras delegaciones también del propio ayuntamiento, de una forma transversal, en cuanto a una apuesta en común de lo que debe ser el presente y el futuro respecto a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Y de ahí que se haya puesto en marcha todo lo que es el plan de la Agenda 21. Pero dicho esto, sí me gustaría hacer un par de reflexiones que me parecen importantes a la hora de por dónde debemos definir todos los objetivos que nos tengan que se planteen. En primer lugar, yo soy consciente, siempre que una Agenda 21 local tiene unas herramientas y unos instrumentos importantes, no cabe la menor duda, dentro de lo que a veces son las competencias de los ayuntamientos, por cierto, cada vez más escasas, pero no cabe la menor duda que poner Fuenlabrada en actualidad y en el debate lo de la Agenda 21 y la creación, por lo tanto, de este foro de la sostenibilidad, nos debe de permitir también generar una pedagogía positiva hacia otras ciudades, y me intento explicar. Hoy en día, seguramente el hecho de un hecho aislado puede estar muy bien, pero tenemos que intentar implicar al conjunto de las ciudades del sur de Madrid, porque si hoy los ejes fundamentales que tenemos en cuanto a las carreteras que están cerca de nuestra ciudad, pero que no están en muchos de los casos en nuestros términos, no se corrigen determinadas situaciones en algunos otros lados, lógicamente estaremos también sufriendo los avatares de, sobre todo, lo que tiene que ver con la contaminación de estos lugares. Por eso es muy importante y sería muy importante el hecho de poder, una vez que tengamos todo realizado, la coordinación también y la pedagogía positiva con otros municipios para intentar engrasar toda una política de acción en el sur de Madrid por los impactos que cada una de las ciudades tenemos sobre las otras. Yo creo que es una reflexión que es determinante. La segunda reflexión que se va a dar seguramente a partir del año 2016 en el sur de Madrid tiene que ver qué hacemos con nuestros residuos sólidos urbanos, que es uno de los grandes problemas que en este momento van a empezar a aparecer en el futuro en las grandes ciudades del sur de Madrid y que tenemos que estar preparados y para cualquiera de las soluciones que se puedan dar, dado que en el año 2016 el vertedero de Pinto desaparece y eso genera una tensión en la zona importante. Y además, porque personalmente estoy en contra de ese tipo de actuación a través de los propios vertederos. Pero sí es un debate que se va a dar en nuestro país. Es un debate que se va a dar en la Comunidad de Madrid y es un debate que tenemos que estar preparados también para iniciativas importantes para proceder a temas que no tengan que ser contaminantes como pueda ocurrir en otros lugares. Por otra parte, dentro de todo lo que es la transversalidad, tiene que ver mucho con la pedagogía o la concienciación ciudadana, ¿no? Es decir, en los últimos ya hace ya bastantes años, Fuenlabrada ha hecho un gran avance. Darles un dato que me parece relevante, que me parece relevante. Somos la segunda ciudad de toda España, después de Vitoria, que nuestros ciudadanos, por el número de habitantes que tenemos, más reciclan y mejor reciclan en cuanto a todo el tema que tiene que ver con el papel, con el cartón, etcétera, que es un modelo que está siendo reconocido por diferentes sectores, tanto de empresas del papel como de los datos oficiales que se generan en el ámbito también de la Comunidad de Madrid, y donde hace ya algunos meses tuvimos la ocasión de presentar el proyecto a través de la Asociación de Empresarios del Papel en el municipio de París, en Francia, donde eligió Fuenlabrada como un referente de cómo trabajar en esa dirección. Pero no nos podemos quedar ahí, no cabe la menor duda, y por lo tanto tenemos que iniciar toda una pedagogía activa con los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada en todo lo que tiene que ver con las políticas medioambientales y la sostenibilidad en ese sentido, tanto urbanísticas como aquellos aspectos
que tienen que ver con el desarrollo sostenible de cualquiera de las de la ciudad. Y esto es un poco lo que quería trasladar, reiterar mis palabras de agradecimiento a la concejalía por la labor que se está haciendo, agradecer también la implicación del resto de algunas de las concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y yo estoy convencido que con la aportación de la participación ciudadana todavía será mucho más enriquecedor el proyecto definitivo que podamos realizar en nuestra ciudad. Por mi parte, nada más. Salud, felicidad, muchas gracias.